Buenos días a todos los que nos ven. Estamos sintonizando esta mañana en este estudio bíblico. Que Dios me los bendiga. Es el hermano Raúl junto con mi hermano Jaime y mi hermano Rogelio aquí en esta congregación hispana de Matún. Sí, otra vez es segunda de Crónicas, capítulos 3, 4, 5, 6 y 7. Es bastante lectura, pero si usted lo pudiera abrir en segunda de Crónicas, capítulos 3 en adelante. Segunda Crónicas, capítulo 3. Aleluya. Segunda Crónicas, capítulo 3. Bueno, pues, mis queridos hermanos, mientras ustedes están buscando sus referencias bíblicas, sus pasajes bíblicos y sus páginas de estudio en sus libros de estudio, otra vez ya oramos, mis queridos hermanos, por esta clase. Que Dios añada bendición a lo que se va a decir este día, en esta clase. Amén. Bueno, qué lindo estar estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Es lindo estar estudiando la palabra de Dios en este hermoso día domingo. Quería hablarles rápidamente que nosotros ya acabamos de orar por esta clase y nada es bueno. Empecé diciendo, nada es bueno si Dios no está en medio de ello. Así es. O sea, la palabra en el salmista dice que de en vano trabajan los obreros. Así es. Si en esa obra, estoy parafraseando, si en esa obra Dios no es el que construye, en vano se hacen todo, ¿verdad? Muy bonitos podemos tener los templos, muy bonitos podemos tener bastante tecnología, computadoras, programas y todo, pero si Dios no está en ello, mis queridos, amados hermanos que me ven, los que están aquí, en vano es, amén, por muy lindo que sea, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con el título de esta clase se llama Una casa digna para Dios. Hermanos queridos, si usted tuviera la tarea de construir una casa para Dios, ¿se esmeraría o no? Claro. Claro, dice mi hermano Rogelio. O sea, es que si a usted le dieran la tarea, te vamos a dar la tarea que tú construyas una casa para Dios. O sea, no le va a hacer usted una casucha. No. Usted no le va a hacer una chocita, ¿verdad? Es algo digno del Rey de Reyes. Algo digno del Señor de Señores. De eso estamos hablando, eso es lo que se trata esta clase de hoy. ¿Sí? Amén. Ahora, antes de entrar en la materia, vamos a hacer un poquito de memoria. Vamos a hacer un poquito de memoria. Y ustedes me ayudan con esta memoria. Dios estaba o estuvo con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, ¿sí o no? Sí, sí. Ok, vamos a ver, ¿qué hizo? Díganme una cosa, ¿qué hizo Dios para estar presente con el pueblo de Dios a través del Éxodo? A través de ellos haber salido de ser esclavo de los egipcios. Díganme algo que Dios hizo, algún milagro que Dios hizo. Díganme uno, tan siquiera. Primeramente, pues el que iba delante de ellos en una nube, en una tapa de fuego, creo. ¡Amén! ¡Qué lindo esto! Para empezar, el primero y más grande, yo creo, de todos fue cuando los hizo cruzar el mar. Amén. Abrió el mar para que ellos cruzaran. Lindo. Muchas cosas. Lindo. Muchas cosas. Muchas cosas, dice mi hermano Rogelio. Mi hermano Jaime también está en concordancia con Rogelio y conmigo. Muchas cosas de la manera que Dios se presentó. Vamos a hacer un recuento. Durante el Éxodo, en el desierto, la nube, dice mi hermano Rogelio, la nube que les cubría. Yo tuve la oportunidad, y se les digo esto humildemente, yo tuve la oportunidad de estar en Egipto, en el Sinaí. Y también estuve en Israel, de parte del ejército. Cuando es día, es sol caliente. Cuando es noche, es tremendo frío. O sea que los dos extremos en un solo día. Entonces, mire Dios, qué tan lindo. Les cubría de ese intenso sol, de ese mar de arena que a veces desespera si usted está en una caminata,
en el desierto, usted va a decir que es un mar sin fin de arena. ¿Me entiende? Pero ahí estaba la nube que les cubría. Ese era Dios mismo. Después en la noche, dice mi hermano, dice, una columna de fuego les alumbraba. Y no solo les alumbraba, también les daba calorcito. Sí. O sea, ¿cómo tú te vas a dirigir en el desierto? En una oscuridad inmensa, ahí no hay nada. Tal vez las estrellas del cielo. Pero después de eso no hay nada. Pero esa columna de fuego les iba diciendo, para acá vamos. Aquí es donde vas a ir. Miren qué bello esta interpretación de nosotros. Así mismo la luz de Dios nos tiene que guiar. La palabra dice, tu palabra es lámpara a mis pies. O sea que mis pies no van donde ellos quieren. No. Van donde Dios dice, Raúl, aquí vas a caminar. Paso certero, Rogelio, aquí vas a ir. Jaime, no, ahí no te quiero, te quiero aquí. Así ya está. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, claro. Cuando les obedeces. Cuando les obedeces. Siguiendo. Abrió el mar rojo, dijo mi hermano. Pasaron en seco los israelitas. Los tenían entre la espada y la pared. Tenía el egipcio con carruaje, con los carros, con las flechas y todo, caballos. A todos les hizo ahogar. Pero los israelitas pasaron en seco. Milagro de Dios. Hizo brotar agua de la roca. Tenía sed el pueblo. Hizo brotar agua de la roca para saciar ¿qué? Su sed. El maná del cielo. El maná del cielo, gracias mi hermano. Mire, ¿cómo se explica usted el maná del cielo? Una peculiaridad del maná del cielo. Caía todos los días. Por ejemplo, digamos mi hermano Jaime, mi hermano Rogelio y yo nos decimos, ¿sabe qué? Vamos a encontrar una bolsa bien grande y vamos a meter todo el maná que podamos, para así tenemos maná para muchos días. Uh-huh. El maná era para el día. Exactamente. Se comía ese día. La porción. Para el siguiente día ya no se podía comer el maná. Imagínese usted qué paralelo nos está diciendo Dios, nos está enseñando. Ahora tenemos. Ahora tenemos, mis queridos hermanos, el maná del cielo que está aquí. Usted puede comer 3 veces al día. No se olvida de su desayuno, almuerzo y su cena. Pero ha comido palabra de Dios, ha comido el maná para el día. Ah, no es que yo lo leí el mes pasado, Raúl. O yo lo leí la semana pasada. O yo leí la Biblia hace 2 días. Ese fue maná de hace 2 días. Ese fue maná de 2 semanas atrás. Has comido hoy tu maná. Ese es el paralelo que les traigo con el maná. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué piensan? Se debe de comer la porción de cada día. La porción de cada día. Cada día traerá su propio afán, ¿verdad? Y cada día tenemos que estar empapados de esa porción que tú hablas, mi hermano Rogelio, ¿verdad? Otra cosa importante del maná, antes de pasar a otra cosa. Todos recogían... Todos, algunos eran más viejos, unos más jóvenes. O sea que aquellos que casi no podían recoger, entre todos se repartían el maná. Así que no había gente que se quedaba con hambre ese día, sino que había, como se había, compartían el maná. Sí. Mire qué lección más grande para ahora nosotros en la iglesia del 2020. Hay que compartir el maná del cielo con los demás. Amén. ¿Ven? ¿Qué más hizo? Estaban necios el pueblo de Dios que querían carne. Dios les dio codornices. Querían carne. Satisfizo su ansia o su necesidad de poner un poquito de carne en sus bocas. ¿Lo hizo el Señor o no lo hizo? Claro que sí. Ahora, Dios también hizo una cosa. Él quería un tabernáculo. Tenía un tabernáculo porque el pueblo de Dios también tenía el arca del pacto. ¿Ustedes se acuerdan el arca del pacto? El arca del pacto, ahí estaban las tablas que Dios había bajado de la montaña del Sinaí, ¿verdad? Del monte Sinaí, con las tablas que eran los 10 mandamientos. ¿Amén? Amén. Entonces el arca del pacto iba donde el pueblo de Israel iba. Ahí, ¿verdad? Y no lo podían cargar el arca, no lo podía cargar cualquiera, tenían que ser los sacerdotes.
como Dios había estipulado. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay orden en Dios. Las cosas no se hacen como uno quiere. Las cosas se hacen exactamente a la medida que Dios quiere. Eso es una lección para nosotros ahora. Nosotros a veces, yo primeramente me pongo como ejemplo, soy necio. Y Dios me tiene que recordar, soy yo el que está en el trono. Y tú me vas a servir a mí, como yo digo que me sirvas. ¿Verdad? Entonces, esas son las lecciones que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué más? Mire, este tabernáculo era donde el arca del pacto iba a residir. Era donde tenían las conversaciones Dios con Moisés, donde se encontraban como un, como aquí dicen, el meeting, dicen, vamos a tener un meeting, dicen, un meeting room, un lugar de reuniones. Sí. Ese tabernáculo era donde Dios mandaba llamar a su siervo Moisés, ¿para qué? Para instruirle, para decirle qué es lo que venía, qué es lo siguiente que iba a hacer. Ese tabernáculo fue construido por especificaciones de Dios. No es que yo, a mí se me da una gran lumbrera, digo, ¿sabes qué? Esto le va a gustar a Dios. Y entonces lo voy a hacer así, asá, sin haberle consultado nada a Dios. Otra vez vuelvo, repito, reitero, muy buena puede ser su intención, pero si usted no le ha preguntado a Dios, usted puede estar haciendo un error, mi hermano. Así es. No nos quedemos en buenas intenciones. Preguntémosle mejor a Dios. ¿Cómo lo quieres? ¿Qué es lo que quieres de mí, Señor? Heme aquí, Padre. Esa es una vida rendida. ¿Amén? Amén. Y estamos todavía en el principio de esto que me está gustando, ¿verdad? Amén. Después, tiempo después, el rey David quiso, sintió esa necesidad de hacer una casa, un templo digno para que la presencia de Dios mismo residiera ahí. Amén. Un lugar en el cual pudiesen hacer sus sacrificios, sus holocaustos, sus ceremonias, el pueblo de Israel. Acuérdense que en ese tiempo todavía no había venido nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Amén. Sino que tenía su sistema de perdón de pecados a través de los sacrificios, de los bueyesitos, de las ovejitas. Eso ya es verdad, existía ese sistema de sacrificio. ¿A dónde cree que se hacía esto? Se hacía en el templo, ¿verdad? Se hacía en el templo, dígame. Perdón, una pregunta. Era para, como quien dice, nada más cubrirlos, porque no... Era año tras año, hermano. Sí, porque ahorita el único que nos da el perdón es nuestro Señor Jesucristo. Exacto, entonces es como decir... Es como decir, usted está en la ciudad de Chicago, ¿verdad? Aquí está el edificio más grande de Chicago, es el Sears Tower, ¿verdad? Exactamente. Entonces el sol le está dando y nada más usted ve, una sombra, dice, una sombra, qué grande, dice, la sombra de la torre. De la torre. Pero usted no ha visto la torre. Usted lo único que vio fue la sombra de la torre. ¿Qué es lo que quiero decirle con todo esto? Esto ya no existe. El sistema de sacrificios ya no existe, solo era una sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer por una sola vez y para siempre. Amén, amén, gloria a Dios. Pero no, todos los años tenían que sacrificar los pecados del pueblo, y seguían, y pecado y sacrificio. Era un ciclo que no tenía fin. Si no hubiese sido por nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Perfecto de Dios. Amén. 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 Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Que el rey David tuvo un deseo de construirle una casa digna a nuestro Dios. Amén. Al único y Dios verdadero. Así es. Acuérdense otra vez, esto es antes de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Saben qué? Dios le dijo no. Imagínense ustedes si él hubiera dicho, no me importa, no le voy a consultar a Dios, solo lo voy a hacer. Imagínense ustedes qué error hubiese sido eso. Porque Dios quiere que nosotros le consultemos hasta en las cosas más pequeñas, mis queridos hermanos. No hay cosa tan pequeña que dices, no, con esto no lo voy a molestar a Dios.
ya había como... Si él minuciosamente sabe hasta los cabellos que tienes en la cabeza, es que él te conoce íntimamente. Y él quiere que tú le conozcas a él íntimamente. En las cosas pequeñas y en las cosas grandes. En un catarro o en un cáncer, usted tiene que estar hablando con Dios diariamente, mi querido hermano, hermana que me escucha. Amén. Ahora, al rey David se le reveló que no iba a ser él quien construiría la casa digna, el templo, sino que iba a ser su hijo. Y a mí me encantó mucho, ojalá para aquellos que no han visto el video de mi hermano Rogelio, con la clase de sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Son cosas, dos cosas muy diferentes. Y les pido que lo vean, les pido que escuchen y lean los textos bíblicos acorde a esa, de acuerdo a esa clase. Salomón fue sabio hasta en la petición que hizo. Amén. No le pidió riquezas. Si ahorita mismo yo le dijera a usted, mi querido hermano, Dios te dice que le pidas, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Crecer espiritualmente. Amén, ¿verdad? Algo que no sea egoísta. Pero usualmente a la mente se nos vienen mil y una cosas que son para nosotros, para nuestro placer, para enriquecernos, para sentirnos mejor. Yo. Exactamente. Es que Salomón dijo, no, quiero sabiduría porque el pueblo de Israel es numeroso. Necesito sabiduría y entendimiento de lo alto para gobernarles. Sí. Y Dios le dijo, le reconoció. Amén. Por cuanto no me has pedido ni riquezas, ni que yo mate a tus enemigos, te voy a sobrebendecir. Imagínese usted, mi hermano. Qué belleza eso. Entonces, sabemos que Salomón era el que iba a ser la casa digna para Dios. Amén. Amén. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Estamos entendiendo ahorita alguna pregunta, mis hermanos? No, todo bien. Una casa digna para Dios. Exactamente. Vamos a hacer un paralelo. Vamos a hacer un paralelo. ¿Qué es un paralelo? Paralelos son dos cosas que nosotros ponemos en comparación. Así es. Una comparación una con la otra. Ahora, aquí vamos a tener un edificio físico, ¿verdad? Un edificio físico con sus puertas y todo, ¿verdad? Y le vamos a llamar esto la casa, el templo, ¿verdad? El templo que construyó el rey Salomón. Pero a este lado tenemos que nosotros, y perdónenme por los dibujos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Este es el paralelo que yo les traigo esta mañana. Así como se esmeraron en el tiempo de antaño, en los tiempos de antes, en construirle una casa digna, nosotros también tenemos que esmerarnos en ser casa digna donde resida el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. No podemos andar leyendo una, yo no sé cómo le llamarán, en mi país le llaman una champita, una casuchita, hechiza. Viene el viento y la bota, ¿verdad? Sí. De esa manera vamos a construir nosotros. No. ¿De qué manera debemos de construir? Sobre una base firme. Una base firme, amén, amén. Ok, eso es lo que vamos a hablar. De eso vamos a hablar, ¿verdad? Empezando. Sabemos que el templo de Jerusalén lo construyó el rey Salomón. El rey Salomón ya le había pedido sabiduría y discernimiento ¿a quién? A Dios. No le consultó ni a un sumo sacerdote ni nada, le consultó a Dios mismo. Sí, es amén. Y mire, lindo es, en su libro, pueden leer ahí en la segunda columna, a mediados, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quiere decir que Dios mismo había aprobado a David, pero aún así dijo el Señor, tú no vas a ser el que me construya la casa, va a ser tu hijo. Así es. ¿Verdad?
Otra vez David pudiese haber dicho, no, yo soy el rey y voy a hacer como a mí se me place. Escúcheme una cosa que yo quisiera decirles. Es más importante aprender a ser un seguidor de Cristo que un líder. Antes de ser un buen líder, tú tienes que aprender a seguir. Estás siguiendo a un líder. ¿Y cuál es nuestro máximo líder? Jesucristo. Jesucristo. Si usted está, cualquier líder terrenal, si no está siguiendo a Jesucristo, nos está llevando por un lugar equívoco, un lugar errado. Pero si usted, mi hermano, usted, mi hermana, se decide en ser seguidor de Cristo, donde sea que Él vaya, usted va. Donde sea que Él le diga que usted tiene que ir, ahí va a ir usted. Amén. No hay equivocación. No. ¿Amén? Amén. Ah, vamos a ver. Buenas, pasen adelante, siéntense. Entonces, dijimos que tenía un deseo de construir, ¿verdad? Dijimos que también Dios le dijo que no, que iba a ser su hijo. Dijimos también que en el templo se iban a realizar, ¿qué? Las ceremonias, los servicios, ¿verdad? Los sacrificios, los holocaustos. ¿Algunos de ustedes saben qué es un holocausto? Díganme, ¿quién tienen ustedes por holocausto? Holocausto sería un sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio para Dios. Aquí está el becerrito, ¿verdad? Aquí está el becerrito. Ya está, no vivo, ya está muerto. Y Dios mismo puede mandar fuego para consumirlo totalmente. Holocausto. O pudiese ser que los sacerdotes mismos hubiesen quemado, claro, ¿verdad? El holocausto. El holocausto es un sacrificio quemado. Pero han habido instancias en las cuales que Dios mismo es el que manda el fuego para consumir totalmente al sacrificio, ¿verdad? ¿Cuál es el paralelo de esto? Mi libro me dice, me registra, necesita haber un corazón dispuesto a convertirse en templo edificado por Dios. O sea, este es el dibujito de ahora, ¿verdad? Este es el dibujito de nosotros siendo el templo del Espíritu Santo. Tiene que haber un corazón que esté deseoso de que Dios construya en él un templo digno de Dios. Amén. Tiene que haber eso, tiene que haber ese primer paso. Un corazón deseoso de que Dios construya en nosotros ese templo digno para Dios mismo. Y este no es templo construido por manos humanas. Esto es templo construido por Dios mismo. Amén. Amén. Quien construye, Dios construye. Debemos de dejar a Dios que haga en nuestras vidas templos aceptables a Él. Háganme un favor y alguien que me, en sus lindas Biblias, alguien que vaya rápido a 1 Pedro 2.5, y yo voy a leer otra, Efesios 2.10. Alguien que vaya a 1 Pedro 2.5. Vamos a ver qué nos dice esto. Aquí la tengo. Sí. 1 Pedro 2.5, ¿la tienes, mi hermano? Sí. Léala en voz alta, por favor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Oiga eso, hermano. Oiga, yo quiero que oiga esto que está hablando en 1 de Pedro. En 1 de Pedro, el apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros seamos, ¿qué dice? Edificados. Edificado. Y después dice, piedras vivas. O sea que, digamos, de todo, mírenme aquí un ratito, de todo ladrillito, toda roca que usted pone, nosotros estamos ahí como piedras vivas, sosteniendo, ayudando, contribuyendo a que ese templo de Dios esté ahí. Amén. Piedras vivas, estamos en una parte activa, no muertos. De una parte activa, piedras vivas. ¿Qué más dice? Que seamos como, ¿qué dice? Sacerdotes.
santo. Sacerdocio santo, ¿qué quiere decir con eso? Nosotros somos sus sirvientes, los cuales vamos a dar, rendir ceremonia, pleitesía. ¿Qué más? ¿Rendir qué? Nuestras propias vidas nos rendimos como sacrificio vivo. ¿Eh? Eso es lo que está diciendo. O sea, Pablo nos está hablando de un paralelo, de algo edificado como un, como una casa, un edificio, y nosotros ahora. Pero al principio, ¿qué dice? La primera Pedro, ¿qué dice? Como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahí, casa espiritual. Esta es la casa espiritual de Dios ahora. El ser humano, el creyente. Es en nosotros que Él construye esa casa espiritual. No más esto, sino que ahora la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, reside en nosotros. ¿Qué tan importante es ser digno de que la presencia de Dios reside en nosotros? Ojo, usted no va a ir a meter la presencia de Dios en cualquier lugar. Si usted le dijera, aquí está la presencia de Dios, vaya, póngalo en una casa digna. ¿Usted? Y la casa tiene que ser usted. ¿Cómo tiene que estar usted? Ser santos. Eso. Tenemos que poner ojo a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Tenemos que poner mucho hincapié que esto no solo son palabritas. Estas son cosas que tenemos que tomar seriamente. ¿Amén? ¿Alguna cosa, pastora? No. ¿No? Vamos a seguir. ¿En qué lugar, dice? ¿En qué lugar se construyó el templo de Salomón, el templo de Jerusalén? Se dice, o está escrito, que se hizo en la montaña de Moria. Moría. Moría. En español es Moría. En español es Moría. Moría. En inglés es Mount Moriah, ¿verdad? Ajá. ¿Saben qué lugar es ese? Ese es el mismo lugar donde Dios le pidió sacrificar a Abraham a su hijo Isaac. Imagínense, esto no es coincidencia, mis hermanos. Todo está detalladamente planeado por un Dios de orden, un Dios santo, un Dios que lo sabe todo. En esa montaña de, ¿cómo se llama? Moriá. Es que está cimentado, o que está construido, o que se construyó, perdón, el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. ¿Verdad? O sea, que no fue en cualquier lugarcito, fue en algo que tenía significado. Siguiente. Jesús se refiere a sí mismo como la piedra angular. Escúchenme un ratito. En las construcciones de Israel tenían esta cosa que se llamaba la piedra angular. No sé, yo no sé de construcción. No sé si todavía existe una viga angular, un lugar angular, por el cual los judíos construían a base, en relación a esa piedra angular, todo lo demás del edificio se ponía. Era la piedra principal, la piedra angular. Ahora, otra vez, eso nada más es una sombra de lo que es. Eso era un, como decir, una pista para lo que de verdad es. Jesucristo mismo es esa piedra angular. Él mismo se llamó, yo soy la piedra angular, por lo que lo demás se construye. Otra vez vuelvo y repito, ¿de qué nos sirve tener cosas lindas si Dios no está ahí? Si usted no tiene esa piedra angular en su construcción, en vano construyó, mi hermano. ¿Verdad? Él mismo se llamó la piedra angular, ¿verdad? Ahora, en 2020, Iglesia de Dios, Iglesia de Jesucristo, ¿qué es la base angular? ¿Qué es esa base, esa roca? ¿Qué es? Mire, la base es de la construcción de nosotros como templo en el creyente, es la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Si nosotros solo empezamos a decir, Jesucristo nada más fue un buen profeta, Jesucristo nada más fue un buen hombre,
Jesucristo nada más enseñó muy buenas cosas. Estamos errados. Estamos blasfemando. Gracias, pastora. Estamos blasfemando. O sea, algo más serio que un error. Estamos, al confesar nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios, estamos poniendo esa piedra, esa piedra angular en nosotros, como la base de nosotros ser el templo. Díganme. Muchas veces solamente hablamos de Dios. Decimos, yo amo a Dios, yo creo en Dios y yo hago esto por amor de Dios y que Dios te bendiga y todo es Dios, 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 Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque en este tiempo Satanás está preparando al mundo para el anticristo. Y en esta preparación para el anticristo quieren unir a la iglesia y la base para unir esa iglesia, que no es la iglesia cristiana, es Dios. Pero ese Dios no tiene un nombre. A nosotros los verdaderos creyentes ha sido revelado el nombre de Jesucristo y esa es la base de esta edificación que estamos hablando, la base de la edificación. Amén. De la iglesia es confesar, no que Dios, no solo que es Dios, que hay un Dios. Eso es parte de la confesión. Amén. Pero hay que hacer una confesión completa, clara, específica, detallada, donde no cabe duda que estamos poniendo nuestra fe en Jesucristo y esa es la base de la edificación de la iglesia. La iglesia siendo nosotros las personas que somos los parte del cuerpo, amén, de Cristo, amén, no la estructura. Pero debemos de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y no simplemente, amén, Dios. Una vez más lo necesito repetir, porque en este mundo ni las alabanzas quieren alabar a Cristo. Las personas que se llaman adoradores están falsamente adorando solamente a Dios, amén, pero no se sabe quién es ese Dios. La verdadera adoración debe ser a nuestro Señor Jesucristo, a Dios nuestro Padre, obviamente, pero esta base para la edificación de la iglesia es esta confesión de fe de que Jesucristo de Nazaret, amén, es el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, pastora, por esa clarificación que tenemos que tener muy en claro. No podemos ignorar esto. Ahora, creyentes que forman en sí o que Dios les ayuda a formar en sí, en ellos mismos, templos dignos para Dios, son creyentes cimentados. Creyentes que tienen esa piedra angular en el mero centro de ellos para poder ser dignos, casas dignas de Dios mismo, ¿verdad? Amén. ¿Qué es lo que pasa con creyentes? El creyente, a su vez, muchos creyentes forman una iglesia, la iglesia de Cristo. Esa iglesia, a su vez, tiene que ser la novia de Jesús. La novia que tiene que ser hallada sin mancha y sin arruga al él retornar, cuando el esposo retorne. ¿Para qué? Para poder estar presentes en las bodas del Cordero, dice la palabra. Y después entrar al reino de Dios. Imagínense en ese orden. Primero creyentes cimentados con esa piedra angular, esa piedra que no puede ser. Es indispensable que tengamos eso, ¿verdad? Todo lo demás puede ser dispensable, pero la piedra angular no. Eso tiene que estar presente. Es el principio de todo. ¿Amén? Amén. Creyente, iglesia, iglesia, novia de Jesús, ir a las bodas del Cordero, reino de Dios. ¿Amén? Amén. Vamos a ver la medida. Otra vez vuelvo, repito, el rey Salomón fue el que construyó el templo. No fue David. Las medidas fueron medidas exactas. No dijo, unas 3 yardas, unos 2 metros, tal vez así. ¿Qué piensas tú? Unos 2-3 metros tal vez de altura, 5 metros tal vez. No, fueron medidas exactas. Y usted lo puede encontrar esto en Segunda de Crónicas,
capítulo 3. Son medidas exactas que dio el rey Salomón. Acuérdense que en el capítulo 1 ya había pedido sabiduría de lo alto este hombre. No pidió cualquier cosa, sino que pidió sabiduría de Dios. Y con esa sabiduría empezó a construir el templo de Dios. Eran medidas exactas. Ahora quiero que vayamos a Efesios 4:13. Efesios 4:13, si usted lo tiene, me dice. Efesios 4:13, ¿y quién tiene la hora? Diez con nueve. Ah, tenemos tiempo, gracias al Señor. Efesios 4:13, cuando ustedes lo tengan por ahí, me dicen, y yo quiero leérselos en voz alta, tal vez preguntarles a ustedes su versión. Amén. Dice, en la mía, dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que es Jesucristo, ¿no? Y a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Que se conforme, vuelvo, repito, ¿a qué? Que se conforme a qué. Plena estatura de Cristo. Amén. Ahora, alguien que, léeme tú la tuya, mi hermano Rogelio. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí estamos nosotros como el templo, ¿no? Sí. Pero no hemos llegado a la estatura de Cristo. Este es un constante construir, constante proceso de construcción, de llegar a qué, a una meta. ¿Cuál es la meta? La acabamos de leer. ¿Llegar a qué? La plenitud de Cristo. O sea que aquí, no, aquí yo me acuerdo que decían, no, es que eso solo es, Dios es porque es Dios, por eso Él puede hacer y llegar a hacer eso. Dios nos está pidiendo algo de nosotros. No se conforme, mi querido hermano, hermana que me está escuchando, los que están presentes aquí, no nos conformemos, ya llegué a esta estatura, ya con eso estoy bien. No, la palabra nos acaba de reiterar que tenemos que llegar a qué altura. La de Cristo. A la de Cristo, esa es la meta, esas son las dimensiones del templo de ahora. No, 5 metros de ancho, 2 de altura, eso era para el templo físico. Ahora usted como templo tiene también una meta que llegar. Amén. No se canse de construir este templo para Dios. Es algo digno de Dios. No se canse de construir en usted mismo. Amén. Amén. Esa es la medida que Dios quiere que sea nuestro templo, nosotros. Materiales. ¿Qué clase de materiales creen ustedes que usó el rey Salomón para utilizar en el templo? Vamos a ver. Mi querido Jaime, mi querido hermano Rogelio, digamos que a ustedes dos se les da la tarea de escoger materiales para construir un templo digno para Dios. ¿Qué escogerían? ¿Escogerían tal vez un cartón? No. ¿Papel? No. ¿Los mejores materiales? Ah, no, no, pero son muy caros. Estoy poniendo así como pregunta. Pero, una hojarasca, dice ahí, una ¿no? Pero si de por sí uno, cuando uno construye para uno personalmente, quiere lo mejor, imagínese para Dios. Amén, amén. Yo me imagino que tal vez ustedes no debemos de escatimar, dice. Escatimar, si Él no escatimó ni su propia vida, el haber venido, el ser Dios mismo, y se rebajó, se humilló y se hizo humano. Si Él no escatimó, si Dios mismo no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nosotros vamos a estar escatimando? No se puede. Ahora, ustedes van a Home Depot, o a Lowe's, o al otro, ¿cómo se llama? Menards. Menards. Y ya empiezan a ver la maderita. No, esta maderita, no, dice, este azulejo quedaría lindo, ¿no? Mire cómo usted pone atención y detalle. ¿Cuánto más detalle tiene que poner usted en construir este templo que es usted mismo? Amén.
De eso se trata. Dígame, mi hermano. Dice que Jesucristo es el estándar de madurez al que debe aspirar uno como cristiano. Estándar. En el mundo hay tanto estándar. Raúl le puede decir, este es el estándar de Raúl. Este es el estándar del vecino de allá de lado. O tal vez de uno que ni cree en Dios, este es mi estándar. El mundo está lleno de estándares. Pero hay uno que cuenta. Es el que tú acabas de decir. Cristo mismo, el estándar. Amén. Y no nos tenemos que rendir a medio luchar. ¿Verdad? Usted se puede caer, pero usted se levanta y vuelve a seguir a esa meta. ¿Amén? Amén. ¿Qué usó? Oro puro, oro fino, madera de ciprés y de cedro, telas, azul, púrpura, carmesí y lino, bronce, piedras labradas, piedras preciosas. Todas estas cosas que acabo de mencionar, Salomón las usó para el templo. Ahora acabamos de leer qué es lo que se utiliza. ¿Qué se utiliza para la construcción? Primera de Corintios 3:19 dice, Pablo escribió, nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué es un colaborador? Alguien que me diga rápidamente, ¿qué es un colaborador? Alguien que participa. Y que ayuda. Que ayuda en algo. Si yo estoy colaborando contigo y tú me dices, vamos a limpiar aquí, yo no puedo estar ensuciando lo que ya limpiaste. Entonces no estoy colaborando. Colaborador es que tú y yo a la vez estamos estregando y limpiando en un mismo afán, en una misma meta. ¿Y qué nos dice aquí? Pablo nos dice que somos colaboradores ¿de quién? De Dios. De Dios mismo. Nos tenemos que poner del lado de Él. La misión de Él se vuelve la misión de nosotros. No podemos tener pequeñas agendas, la agenda de Rogelio, la agenda de Jaime, la agenda de Raúl. No podemos tener agendas aparte. La misión de Él se vuelve nuestra misión. Amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, afirmando que Cristo es la roca. Pablo comparte que el fundamento es el mensaje de Cristo como hijo de Dios. Esos son los materiales que usted va a utilizar en esta construcción. Mi hermano Jaime, ¿tú conoces un poquito de construcción? No mucho. No mucho. ¿Qué piensas tú que necesitamos cuando construimos una casa? No vamos a ver el cimiento. ¿Qué es el cimiento? ¿Qué es la base? ¿Cómo construimos columnas? ¿En base a qué? Lo primero que se debe hacer es la base. La base de lo que donde vamos a sentar paredes, todas las cosas. ¿Pero le puedo echar cualquier cosa? No. ¿Qué le echo? Cemento, arena, grava. Una buena roca, rocas tal vez. Bueno, primero es el block que forma lo que es la base. Pero yo quiero empezar el edificio por el techo. A mí se me da la gana empezar por el techo. ¿Puedo? No puede. ¿Ve lo que le estoy diciendo a usted? Servimos a un Dios de orden. Primero la base. Primero la base que es Cristo mismo. ¿Verdad? Si no hay techo. ¿De qué le sirve un techo lindo? Una celosía. Usted sabe que es una celosía, ¿no? Sí. Los azulejos bien lindos de la cocina, pero usted no hizo buen cimiento. Se le va a derrumbar su casa, hermano. No es digna de Dios. ¿Ven? Eso es lo que les traigo ahora. Los acabados que utilizó, era detallista el rey Salomón. Detalle tras detalle, las cosas que hizo en ese templo son casi inmencionables al detalle que iba. Pero ahora nosotros en Colosenses 3:10-14, alguien que me busque Colosenses 3:10-14, vamos a ver cuánto tiempo nos queda para seguir estudiando. 10:18. Todavía nos queda tiempo. Colosenses 3:10-14. Colosenses 3:10-14.
Ya lo tienen, mis hermanos, mis queridos hermanos, Colosenses 3, 10 al 14. Dice lo siguiente: día y noche les suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta en su fe. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen en camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen unos más, amen más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que la fortaleza interiormente para que cuando los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. ¿Será esa la que quería yo? No, la mía dice, y revestidos del nuevo, eso era, el cual conforme a la imagen de lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. Esa era verdaderamente lo que quería leer. Perdonen todos. Colosenses 3, 10 al 14. Dicen revestidos. Estos son los materiales que estamos utilizando en la construcción de este templo de nosotros. ¿Revestidos de qué? Hay una serie de cosas. Dicen bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Estos son los azulejos que usted tiene que tener adentro de su templo. De modo que se toleren unos a otros. Usted a veces se ha encontrado teniendo poca paciencia. Aquí está diciéndole qué es lo que tenemos que pedirle a Dios. Si alguno tiene queja de otro, ¿verdad? Pero dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. O sea que también tiene que existir perdón en este templo de nosotros. Amén. ¿Qué más? Y el vínculo perfecto es ¿cuál? El amor. Amén. El amor de Cristo, el amor de Dios que resida en nosotros. ¿Okay? Estos son los acabados. Básicamente, estamos ya en la parte de la lección que habla de los muebles, ¿verdad? El mobiliario del templo. ¿Qué entienden ustedes por mobiliario? Si usted tiene una casa, ¿qué va a tener adentro? ¿Va a estar vacía o qué necesita? De muebles, utensilios, muebles, ¿verdad? Esas cosas que se pueden sacar de la casa. Refrigeradores, tú. Amén. Ahora, el inmueble es la estructura. Eso no se puede mover. No. Pero el mobiliario son todas las cosas que usted tiene adentro. Uh-huh. Y Salomón se preparó hasta con cuántos cucharones iban a haber, cuántos tazones iban a haber. Se preparó con todas las cosas que necesitaba para un templo, una casa digna de Dios. Ahora, a nosotros nos toca todas estas cuestiones de detalles, ¿verdad? Que acabamos de enumerar: bondad, benignidad, paciencia, el vínculo de amor, el perdón. Todos esos son los detalles que necesitan haber adentro de ese templo que somos nosotros. Amén. Amén. Y si no los tenemos, tenemos que pedir ayuda a Dios a que nos las otorgue, ¿sí? Así es. Pero, sobre todo, el adorno que Dios quiere de nosotros es el interior, el del corazón. Pues es el que ve en nosotros, según dice Primera de Samuel y Primera de Pedro. Yo no quiero decirles nada más que usted nada más se preocupe y diga, porque muchas personas tal vez pueden decir, bueno, por eso es que yo
hago lo que yo quiero porque Dios nada más mira el corazón. Es verdad, Dios mira el corazón. Pero a medida que en tu corazón exista Él como el centro, Él sentado en su trono, en el trono que usted tiene que darle en su corazón, las cosas del mundo van a ir pasando. Ya no van a tener lustre. Ya usted las cosas del mundo ya no le van a atraer. Acuérdense que la palabra también nos registra. Aquel que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Es enemigo de Dios. Se constituye en enemigo de Dios. Imagínense qué fuerte es esto. Sí, es verdad, la palabra sí nos dice que Dios ve el corazón. Es lo primero que Dios, a donde Dios obra. Así es. ¿Verdad? Pero usted tampoco va a decir que es, que tiene el corazón bueno y hacer lo que se le da la gana, vestirse como se le da la gana, ir a donde usted se da la gana. No existe eso, mis hermanos. Tiene que haber una limpieza que, por supuesto, empieza desde el corazón. Porque de ahí nace todo lo malo. Ahí está, porque de ahí nace, emana, sale todo lo que es ofensivo a un Dios santo. Así es. ¿Verdad? Amén. Hay una canción que me gusta porque dice que la maldad no está fuera en el mundo, sino que la traemos en el corazón. Ya la traemos. La traemos de fábrica. ¿Verdad? Entonces sí, el Dios, el adorno que Dios está buscando, los inmuebles, los utensilios, los detalles de su templo, que es usted mismo, sí, empiezan con un corazón dispuesto, un corazón que, una limpieza de corazón, ahí empieza, amén, y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, amén. Ahora, la dedicación y la salvación. Hey, how are you? God bless you, brother. Thank you. God.